Y esta parte es la piscina. Por $15 está demasiado bien. Sol. En ese reflejo allá es sol. En mis piernitas, sol. Ahora sí le voy a hacer el tour oficial de mi cabaña de lujo. Para que vean, vamos. Bueno, ahora sí les voy a mostrar un poquito lo que es este bungalow que me voy a quedar. Esta es mi última noche, así que no tengo más oportunidad de mostrárselas. Vamos a recorrer un poquito. Es como si fuera una villa donde hay cabañitas. Y cada cabañita es una habitación sola. Tiene cabañitas que tienen habitación con aire acondicionado y otras que tienen sin aire acondicionado, que es donde yo estoy, porque es un poquito más barato. La verdad que te sientes como si estuvieras dentro de la selva, solamente que tenemos vista al mar. Aquí pueden ver la piscina. El mar está aquí a 200 metros. Y todo esto tienes una rampita donde puedes acceder a tu cabañita. Digamos, no sé cuántas habitaciones habrá en todo esto, pero el terreno se ve que es bastante grande. Y atrás de nosotros tenemos las montañas verdes gigantes. Y hoy día he hecho un día espectacular que le hemos pasado con unos amigos de Chile, que ya se los voy a mostrar. Con mi amigo Mariano, que acaba de llegar de otra isla. Y ahorita creo que nos vamos a ir a seguir a un lugar que se llama Sunset algo. Dicen que es famoso para ver el atardecer. Así que estoy esperándolos. Y luego de eso, cada casita o cabañita tiene espacios para guardar las motos alrededor. Mira, tiene una subidita para la casa. Moto. Aquí moto. Aquí están los que trabajan aquí en hostel. Hola amigos. Hola. Y aquí está la casita, que ya les mostré ayer un poquito. Es hermosa, la verdad, estoy enamorada de esta casita. La verdad que hace tiempo no me sentía tan a gusto con un lugar como este. Me siento bastante como en casa, por más que haya pagado $15, que jamás me había pagado tanto aquí en Asia por un lugar. La verdad que valió la pena por un par de días. Mañana nos tenemos que mover a otro lugar, porque este bungalow sube al triple. Se pasaron, subió, digamos, estratosféricamente, pero ya no vale, digamos, no vale tanto la pena también pagar tanto, y además no estamos tan cerca de la fiesta, que ese es el objetivo principal de esta visita a Koh Phangan. Ahora creo que vamos a alquilar motos. Estoy esperando aquí a los chicos que van a llegar por allá y vamos a ir a ver el atardecer. Díganme si no es hermoso ahí sentarte ahí y ver el atardecer desde tu balconcito en esta casita de ahí. Aunque esta casita de ahí está más plata porque tiene aire acondicionado, creo que valdría la pena si comparten entre dos personas. Y entre dos personas sería mucho más barato. Si estás de uno, es un poquito más caro, pero yo quería mi privacidad por un par de días, así que creo que mi decisión fue la correcta y la indicada en el momento. Ahí, aquí con Matías, el vecino. Vamos a hacer una certificación del estado de las motos para que no nos caguen. Están bastante bien. Ok. Ah, Lucas. Tapabarro trasero derecho. Aquí hay un par de huequitos que vienen con la moto. Ok, pasaron la verificación de certificación ISO 2019. La subida más hija de puta que hay en este mundo. Para ver qué, esto y por qué. ¡Ah! ¡Quiere ir a un bar! ¡Vamos! Estoy muerto, viejo. ¿Marihuano? Marihuano. Hoy día, aquí el amigo Mariano.
Que hoy día vamos a compartir habitación juntos. Y me ha hecho... No, pero ya llegamos, mira. Ya no hay más subida. Última subida. La vecina Daniela. El descanso. Mi vecino Matías. De Chile. ¿Usted dónde es, perdón? De Argentina. Y me saqué de hebreo, que está que hablaba con... Salud, mayormente. Ah, me traes una carta. Sí. A ver qué hay. Oye, pero acá... Ah, sí, ahí está el sol, ¿no? Chan. No, pues es un demonio, ¿eh? Ay, mire cómo se mueve. Es más grande que mira, voy a poner mi dedo para hacer. Uy, no, se mueve. Sí. Tiene vida. ¿Se lo alumbro? Mira. Ah, Julio va a hacer lo mismo. Uy, mira mi dedo. Claro. Mira, mira, me ha trompa ahí, gente. Fírmalo de frente, fírmalo de frente. Oh, mira. Enorme. Mierda, loco. Pero se lo están comiendo la hormiga. ¿No crees? No, esto se lo come. Porque esto es un caparazón muy fuerte. Mira, tócale el caparazón. No, no quiero. No, no, tócale, tócale, tócale. No sé si esto vuela. Te pasaste. Pero es como de mentira, ¿no? Por eso es que lo venden, ahora lo vas a encontrar ahí con 100 bahts ahí en la playa. Para comerlo.